Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como vieron en el título, finalmente les traigo este video que siento que me preguntan en todos lados, en las redes sociales, en YouTube. Y siento que, claro, nunca hice un video al respecto. Así que vamos con eso. Bueno, decime qué tipo de pelo tenés y yo te voy a ayudar a encontrar el peine que tenés que usar. Siempre les digo que es como un accesorio que suma, sobre todo si sufrís de frizz o si te cuesta desenredar mucho el pelo o si sinceramente no sabes cómo peinarte exactamente. La clave para mí siempre va a ser que aunque tengas una buena rutina de pelo, obviamente con productos específicos, es que tengas un cepillo acorde, un peine acorde a tu tipo de pelo. Voy a hablar primero del comodín, del que creo que todas y todos deberíamos tener, y es algo que lo vengo mencionando desde el principio, y es el peine de cerdas anchas. ¿Por qué es tan necesario el peine de cerdas anchas? Primero que nada, porque es una herramienta clave. Si el cepillo de cerdas anchas está buenísimo para cuando vos salís de la ducha y tenés el pelo mojado y querés desenredar, o mismo si por ejemplo te estás haciendo algún tipo de tratamiento en el momento en que tu pelo esté mojado o esté húmedo, ya que el tener las cerdas anchas te va a permitir que el pase de pelo sea mucho más amplio entre mechón y mechón y no favorezcas a esto de arrancarte los bollos de pelo. Entonces, siempre recomiendo tener un tipo de peine de cerdas anchas. Igual tranquilos que hay un montón de opciones de peine de cerdas anchas. El que yo les digo es más o menos así. Obviamente que puede ser de cualquier material. Lo importante es que las cerdas estén bastante espaciadas. Y al momento de desenredar siempre recuerden hacerlo desde las puntas hacia arriba. No importa qué tan largo esté tu pelo. Y si por ejemplo tenés bucles o tenés ondas o tenés muchos rizos, también es una muy buena herramienta. Otra de las opciones, hablando de los peines de cerdas anchas, para mí una antes y un después ha sido el peine de cerdas anchas de madera. Es decir, este tiene la misma separación que el peine de cerdas anchas y tiene bastante separaditos los dientes. Lo que cambia es que el material pasa a ser de madera curada en vez de plástico. ¿Cuál es la diferencia? Es mínima, sinceramente, pero me parece que en la rutina del día a día sí hace la diferencia, porque tener un peine de madera, no solo, bueno, todas las cosas que ya conocemos, como que es mucho más amigable con el medio ambiente, a algunos les puede interesar, a otros no tanto, pero bueno, la verdad es que es un plus. Y otra cosa que para mí es re importante es que la madera es el mejor amigo de los pelos con frizz. Yo, por ejemplo, sufro de mucho frizz, sobre todo de baby hairs acá arriba, que me molestan un montón, y para mí pasar a los peines de madera fue también un antes y un después. Cepillos. Bueno, los cepillos para mí son un punto clave en el pelo, pero muchos se confunden al utilizar el cepillo normal para el pelo húmedo. Recuerden que siempre que tengamos el pelo húmedo, nuestras fibras capilares van a estar súper, súper delicadas, entonces hay mucho más riesgo de quebrarlas, por ende partir el pelo. Por ende te va a quedar ese efecto después de los pelos paraditos para todos lados y se te va a generar muchas veces el frizz. Los cepillos tenemos de todo. Tenemos los cepillos que son cuadrados, que están buenos porque para las melenas largas la verdad es que abarcan demasiado pelo y son súper cómodas. Los tenemos de plástico o los tenemos de madera. Obviamente que yo prefiero mil veces el peine de madera, y ahora voy a hablar puntualmente un poco de eso, que sé que hay una confusión muy grande con las cerdas. Las cerdas naturales en los cepillos es bastante difícil de conseguir. Voy a hablar de los tipos de cerda. Acá no venimos a hablar de cruelty free, ni de animales, ni de nada por el estilo, simplemente lo voy a nombrar. Porque me parece importante que sepan también todo esto. De hecho, yo lo descubrí hace relativamente poco. Y la verdad, cepillos tenemos de plástico, de cerdas naturales y de madera. Los de cerdas naturales provienen generalmente de algunos animales, del pelo generalmente. Nunca en mi vida vi un cepillo así, pero sé que existe, así que es bueno que sepan esto. Supuestamente estos cepillos que tienen estas cosas ayudan muchísimo más a tener brillo y bla, pero bueno, para mí no es necesario. Pero bueno, para buscar un medio amigable con el medio ambiente, obviamente el hermoso cepillo de madera. El cepillo de madera es un antes y un después. Yo lo amo, lo uso en todas mis rutinas de pelo, siempre lo recomiendo. Cada vez que encuentro algún lugar que lo venda o que esté disponible, siempre les aviso, porque para mí es re importante que todos tengan su cepillo de madera, o sea, literal. ¿Cuáles son los beneficios del cepillo de madera? Bueno, para mí lo indispensable es que no genera frizz. La madera es anti-frizz, es distinto a el plástico. Entre un montón de cosas que tienen que ver con el quiebre del pelo, que por ahí genera el plástico y no la madera. Los que solemos ver en todos lados son los típicos cepillos de cerdas de nylon, ¿no? Que sigue siendo un plástico. Pero como les digo, de verdad, todos los cepillos, no importa si es de tela, del más allá de Marruecos, de madera, lo que sea, de plástico, de nylon, el cepillo se usa con el pelo seco. No cometan el error de cepillarse el pelo mojado. Una vez te puede salir bien, sí, pero siempre que lo hagas tenés que saber que
tu pelo va a estar ahí como a predisposición de que se quiebre en cualquier momento porque estás utilizándolo con el pelo mojado. Obviamente que van a tener una parte que seguramente no sea específicamente la madera, o va a ser una madera flexible, o simplemente van a estar recubiertas de madera las cerdas. Eso ya es, depende de cada cepillo. Lo importante es que sí, la madera la van a ver, la van a tocar. Ahora voy a hablar de esas chicas que tienen el pelo extremadamente fino y se les enrieda con todo. Mi mamá, por ejemplo, siempre sufrió de esto y siempre que trato de buscar alternativas, trato que tampoco sean súper costosas, pero voy a hablar de unos cepillos que para mí hicieron revolución y vamos a hablar un poco por qué. No sé si alguna vez escucharon hablar del famoso Tangle Teaser. Todo el mundo dice que es el tipo de cepillo perfecto y la verdad, sí, está muy bueno, es real. Pero les voy a explicar un poco más para que sepan y para que, si bien dicen que es para todo tipo de pelo, lo cual sí puede ser, también tienen que saber que no deja de ser un cepillo. Lo beneficioso de este cepillo es que lo puedes usar tanto en pelo seco, como les dije, sigue siendo un cepillo, como en pelo húmedo. ¿Y cuál es la curiosidad? Que no es ancho como este peine. Entonces ahí viene la revolución un poco. Tengo que confesar que es real que cuando usas el Tangle Teaser no quedan pelos en el peine, cosa que sí pasa en los cepillos normales, no pasa en los peines de cerdas anchas, pero la revolución está porque es un cepillo que no deja el rastro del pelo. Y el hecho de que tenga cierta flexibilidad también hace que el pelo no termine enroscado y no termine roto. Tiene una técnica este cepillo, se lo voy a mostrar un poco más de cerca. La técnica de este cepillo supuestamente es peinar en dirección hacia abajo de esta manera, porque este cepillo en las puntitas tiene doble, que no sé si se ve. Entonces, para que la técnica funcione, probablemente esta sea la mejor manera de peinar. Está muy bueno, por ahí es clave si tenés muchísimos rulos, pero para mí lo más importante es que es muy bueno para pelo fino. O sea, de verdad, si vos tenés ese problema de que te cuesta desenredar el pelo, de que salís de la ducha y probablemente te hace un nudo apenas salís, esta es la clave, realmente esta es la solución. Ahora también vale aclarar que está hecho de plástico, o sea, ahí es donde digo que tal vez sí juega un poco el tema de la ergonomía, del famoso Tangle Teaser y por ahí el tipo de técnica que tiene, pero bueno, no deja de ser un cepillo de plástico. Entonces ahí es donde hay que evaluar, pero sí es cierto que por ahí para cabellos finos prefiero que utilicen este cepillo antes que este. Otra de las cosas es que si a lo mejor la manera ergonómica de este cepillo no te es cómoda porque tenés muchos rulos y porque se te queda ahí varado y porque es incómodo, también está la versión del Tangle Teaser que tiene el mismo tipo de cerdas pero tiene mangos. Otro de los cepillos que me parece que hay que hablar y que me parece un comodín tenerlo en la casa es este. Y son los cepillos o peines profesionales de cerámica. Es un tipo de cerámica iónica y seguramente lo conoces si alguna vez fuiste al salón y te hicieron algún tipo de brushing y te hacían como este movimiento mientras pasaban el secador. Lo bueno que tiene este cepillo es que es súper lindo para modelar el pelo, básicamente la forma de cilindro que tiene, y que entre medio del cepillo tenés un montón de agujeritos que va a ayudar mucho al brush. Es una buena opción, sí, pero también tenés que saber que es solo una buena opción este cepillo si sabes modelar tu pelo. Por ahí no lo recomendaría tanto para pelos ondulados y todo eso, pero bueno, en general lo bancamos, está bueno si lo sabes manipular. Así que bueno, hicimos un breve recorrido de, para mí, los cepillos que suelen resonar o que no sabemos cuál exactamente tenemos que usar, etcétera. Hay un montón más seguramente en el mercado, pero a mí me pareció como elegir como los más conocidos, ¿no? Porque después tenemos de todo. Yo creo que da para hacer un video de parte 2 de cepillos porque hay muchísimo para hablar y de peines también, pero esta vez quise recapitular en los más cotidianos, por ahí los otros no son tan cotidianos. Así que bueno, espero que realmente les haya encantado este video. Me encanta hablar, como saben, de pelo, de tips y de cosas que me pregunten día a día para que yo me tome el tiempo de investigar. Así que si te gusta este video, tu mejor manera de ayudarme es con un like, un comentario, suscribirte a mi canal y obviamente vos y yo nos vemos en el próximo video acá en mi canal. Las quiero un montón. ¡Muah!